de la EIO, yo lo he versionado, muerte súbita, porque en principio voy a poner cada uno con una vida, si vemos que vamos bien de tiempo, la final, que vamos a hacer una final, la haré a dos vidas o a tres. El juego consiste en un 1x2 de toda la vida, pero en vez de 1x2 diremos que te mato. Así le ponemos un poquito más de cosilla. Y vamos a dividir la clase en dos grupos, lo pondré Chelsea y Manchester United, si vemos que estamos dispares, pues hacemos algunos arreglos y ya está. Vamos a empezar, si alguno tiene una duda o algo, lo explico rápido, pero vamos, se puede golpear el balón con todas las partes del cuerpo y hay que darle tiene que mantenerse con dos toques en el aire y en el tercero mata. Si te dan una vez, muere y la final la disputaremos después ahí, será un partido de tercer y cuarto puesto entre los grupos que quedan muertos. Sí, eso es cuando y jugaremos hasta que queden dos personas o hasta un tiempo transcurrido de 7 minutos. Y si alguien dice nada, pues un segundo los hago a por ejemplo. Ahí tiene hambre. Bueno, salió no la voy, pero hay una cantidad. Vale, yo creo que he visto el material de las porterías y por la portería despegable de PvP, no sé qué tal que tiene realmente. Pues la pregunta a los del mantenimiento que lo eso está abajo. A la chica que hay en la cabina esta la entrada, a eso ¿en qué entrada? En 10 para el partido. Ah, vale, aquí abajo, vale, perfecto. Vale. Tenemos 22 minutos, se supone, ¿no? Si sois dos, sí. 22. Y si no, son 15. Vale, bueno, esto yo lo que estaba pensando es hacer a lo ancho, como dos campos, el que gane contra el que gane y el que pierda contra el que pierda, eso se supone, ¿no? Vale, perfecto. Y enfocándome, que aquí tengo que hacer una cosita. Ahí, que se vea la bien. Tú te vas a hacer un especialista, ¿no? De aquí al técnico de audiovisual. Este se mueve así. Okay. ¿Así? ¿Qué? Yo en verdad que paso a hacerme daño. Que ¡Sí!
pillé con esto, ¿eh? A mí me dijeron una semanilla de reposo. Yeah.
vamos. Todo el material, recogerlo y venir para acá. Aquí. ¿Qué te pasa, Pablo? ¡Ay!